La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El gobernador Salvador Jara afirmó que él es el único responsable de los cambios en el gabinete, que no hay ninguna imposición y él será el único responsable si se equivoca. Sé que soy el único responsable, si me equivoco yo tendré la culpa de todos los nombramientos que estoy realizando. Quienes me conocen desde la universidad, la atención yo los tengo. En su primera rueda de prensa, el mandatario michoacano dijo que las tres prioridades de su gobierno serán la transparencia de los recursos, retomar los proyectos estructurales que derivan del Plan Michoacán y de las secretarías y la reactivación de las finanzas para que fluya el dinero y pagar a los proveedores. Queremos priorizar en este momento todos los anhelos que tiene el gobierno del Estado con proveedores. En segundo lugar, tenemos que retomar los proyectos estructurales que se derivan del Plan Michoacán, pero también los que son derivados del análisis de cada una de las secretarías del Estado. Se trata de proyectos de alto impacto que no son acciones aisladas, sino que son acciones más integrales. Jara Guerrero recalcó que la estrategia de seguridad será analizada a cada paso para determinar su funcionalidad. Yo no estoy casado con que con una estrategia. Si yo tengo que llegar de este lugar hacia La Paz en Michoacán, no me tapo los ojos y voy sin rumbo. No, tengo que estar revisando cada paso. Yo lo que les digo es que tenemos que revisar cada paso, cómo es esa política. Si no está funcionando bien, pues tenemos que irla modificando de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo. Salvador Jara dijo que sin practicar una cacería de brujas se auditarán los recursos que se reciben de la pasada administración y en caso de cualquier irregularidad se actuará conforme a la ley. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.